Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y para mí es un gusto tener aquí en nuestros estudios a Marielif Flores, y es directora de activismo de Hiperderecho. Hiperderecho es una organización que trabaja el tema de las libertades desde, digamos, el uso de las tecnologías para auspiciar sociedades más democráticas. Y la verdad es que nosotros seguimos mucho su trabajo y nos gusta mucho. Y es más, le decía antes de salir al aire que deberíamos ver la posibilidad de seguir trabajando juntos porque hay un montón de cosas que hacer. Acaban de publicar o han hecho este estudio que se llama Conocer para Resistir, Violencia de Género en Línea en el Perú. Y conversamos con Marielif hace un ratito que lamentablemente los problemas, las inequidades, las desigualdades en nuestro país entre hombres y mujeres ya es dramática en el quehacer cotidiano, digo. Y en las redes también tiene expresiones a veces muy dramáticas, pero esas se estudian menos y esas padecerías se combaten menos. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana y felicitaciones por el informe. Quisiera yo que comencemos hablando un poquito de qué contiene este informe. Vamos a hablar de qué significa, digamos, la violencia en línea, ¿no es cierto?, el género en línea, pero también quisiera saber. ¿Qué cosa es lo que condensa este informe? Porque yo sé que ha sido el análisis de por lo menos 200 entrevistas, han hecho seguimiento a un montón de movimientos en la red justamente que dan cuenta de este problema, pero cuéntanos un poquito. Bueno, gracias por la invitación primero. En Hiperderecho nosotros creemos que la tecnología es un instrumento que nos puede ayudar a potenciar las capacidades de todas las personas y puede ser un facilitador para la inclusión social y la transformación social. Pero también somos conscientes que hay muchas dinámicas que tenemos que ser críticas de ellas, de cómo se dan en estos espacios digitales. Y como tú lo dices, ya en espacios reales, en espacios offline, ya vemos un montón de desigualdad, de injusticia. Entonces, nuestra pregunta, que es por lo que empezó este informe, esta investigación, es cómo se dan estas dinámicas sociales en esos espacios De digitales, en acuerdo, y ahí espacios virtuales. también quería yo anotar, si me lo permites, hay un sinnúmero de resistencias para que esas realidades cambien. ¿No es cierto? En esta realidad offline, como tú dices, digamos, estos movimientos que han, de una manera fundamentalista, impedido, por ejemplo, que se avance con el enfoque de género, que se empiece a romper o a disminuir esas barreras, han hecho que efectivamente eso tenga consecuencias prácticas, que la violencia se mantenga y se Totalmente. incremente, ¿no es cierto? Y en las redes, por supuesto, también. Pero perfecto, entonces eso condensa. Cuéntenos un poquito cómo es que hicieron el estudio, la aproximación. Claro, entonces es una investigación cualitativa. Hemos hecho entrevistas a profundidad a activistas, a feministas, a personas que defienden derechos humanos, que tienen una agenda por la igualdad de género, y también hemos hecho encuestas. Eso durante el 2018. Una vez que hemos procesado toda esta información, tenemos este informe y tenemos una página web también. En el informe lo que van a poder encontrar es primero a qué nos referimos con violencia de género en línea, qué entendemos por esto. También tenemos información de quiénes son las personas quienes son más violentadas en estos espacios, por qué, qué Ahora, y tipo de las cifras son muy discurso. dramáticas, realmente. Ahora vamos a contar sobre eso. Exacto. Encontramos entonces quiénes son más violentadas, bajo qué argumentos, qué discursos utilizan, qué herramientas de la tecnología se utilizan para violentarlas más, quiénes son el perfil de los agresores, cómo se ejerce esta dinámica de violencia. Y, por ejemplo, algo interesante que encontramos es que desde el perfil de las personas que atacan, encontramos que hay grupos organizados, hablamos de más de 100, 200 personas, en la mayoría suelen ser hombres, quienes se organizan para realizar estrategias de ataque contra una persona, por alguna razón que ellos consideren válida, muy entre Ya comillas. se ha, y se ha podido identificar, Marilyn, más allá de esta insana manera de relacionarse con los otros, algo que los pueda, un denominador común que hay entre ellos, de qué sectores son, quiénes son estas personas que se organizan. Sí, lo que hemos encontrado en estos grupos organizados es que suelen agruparse por intereses comunes, desde afiliaciones políticas, religiosas, que comparten cierta ideología, que pueden ser de ultraderecha. Entonces son Ustedes han perfiles. logrado caracterizar entonces el perfil de estas personas. Así es, tuvimos a partir de la evidencia, los testimonios de las personas que están lidiando con esta violencia, hemos encontrado más o menos elaborar un perfil de las personas ¿Y agresoras, ahí cuál es ¿no? ese Y ahora perfil? hay varios, podemos encontrar que personas desconocidas,
que puede ser que la víctima nunca los haya visto, que sea alguien de China, de pronto de Alemania, que nunca los conociste y que físicamente nunca has tenido contacto con ellos, pero también puede ser amigos, familiares, parejas o exparejas, que ya sea que de manera pública hagan contacto contigo violento o que se utilicen el anonimato para poder agredirte. De otro lado están los colectivos, no colectivos, a ver, digo colectivos porque son personas organizadas, que te decía que son más de 200 personas. Lo que no significa necesariamente que sean representativas de la sociedad, totalmente, sino que se organizan para un fin y dan la impresión de que son muchos, que son y no son. Exacto, o sea, pero sí son muchos. Es como que un fujitrol se te mete a tu... Estamos nosotros hablando, un fujitrol se mete y hace bulla y grita, parecería que son un montón, pero son un par de gatos, ya. Claro, pero aquí si hablamos más de 200 o 300 personas, a diferencia de los colectivos, por ejemplo, feministas o que tienen una agenda por la igualdad de género, que pueden ser menos en cantidad a comparación de todo este grupo organizado, ¿no? Que tienen una dinámica muy interesante de actuar. Encontramos, por ejemplo, que dicen ya, esta semana vamos a atacar a tal persona en este contenido. Y cómo se empiezan a dar cuenta las demás personas de que van a atacar a esta persona identificada, es porque en Facebook, por ejemplo, tienes la opción de dar me divierte a algunos comentarios o fotos. Entonces, de pronto, cuando ves muchos me diviertes en un comentario, por ejemplo, de un feminicidio o de algo que está hablando alguien por la igualdad de derechos, empiezan a atacarles con me divierte. De esa manera, los demás se están dando cuenta que ese contenido es el que va a ser atacado. O sea, es una señal para que todos hagan espíritu y cuerpo con esa causa irracional y empiecen a atacar a esa persona. Totalmente. Y así ya como sabe a dónde tienen que ir a atacar. Entonces, más o menos, esos son los perfiles que hemos encontrado y las maneras que usan la tecnología también es muy interesante. Por ejemplo, ¿cómo la usan? Porque, por ejemplo, te hablaba del anonimato y es que es una característica muy importante de Internet porque te permite a veces denunciar. Encima, ¿no? Claro, pero de por sí mismo es una característica de Internet, de la tecnología, que te permite a veces protegerte en tu rol de activista si quieres denunciar algo de corrupción y tienes miedo que se sepa quién eres, lo puedes hacer desde anonimato, por ejemplo. Sí. Sin embargo, en este contexto hemos encontrado que se utiliza para ejercer de manera libre y sin temor cualquier tipo de violencia hacia las otras personas. Y esto es como la inmunidad de los congresistas, más o menos. O sea, te escondes, ¿no es cierto?, detrás de algo para que no sepan que tú estás... Porque, ojo, no son asuntos sobre los cuales uno puede discrepar o estar de acuerdo. Son, en algunos casos, delitos, porque son llamados a la violencia, son hechos calumniosos, injuriosos, en fin, ¿no? Exacto, hemos encontrado mucho discurso de odio, discurso también de odio, discriminatorio, que son cosas que desde septiembre ya están penados por ley, que las personas ya pueden denunciar estas cosas. Ahora encontramos, por ejemplo, que hay personas que necesitan también el apoyo, digamos, de sus compañeras para poder resistir a todo este tipo de violencia, ¿no? Y han creado técnicas desde, por algún momento, tomarse unos respiros de la tecnología porque les afectaban un nivel anímico muy importante, les ponían muy ansiosas o las personas de pronto se sentían muy inseguras de salir a la calle porque los ataques eran tantos y tú no sabes de quiénes son todas esas personas que te atacan, que cuando sales a la calle no sabes si realmente van a estar ahí, porque hemos encontrado casos donde les mandan fotos de ya sé dónde vives y el print de Google Maps de esta es tu casa, ya sé dónde estás. Y han habido casos en los que se ha podido, y esto sería grave, por supuesto, y hay que tratar de evitar o prevenirlo, donde ha habido una consecuencia concreta de una amenaza frente a un activista que está siguiendo estos temas. Hasta el momento, durante la investigación, no hemos encontrado algo así. Pero no hay que esperar que pase, digamos. Por hay supuesto, que porque ahora, claro. Que no esté en la investigación no significa que no haya pasado siquiera. Y lo que sí hemos encontrado hasta ese momento era que, por ejemplo, en estos grupos organizados hay personas de todo tipo, desde abogados, personas que trabajan en oficinas del Estado y, por ejemplo, policías también. Y lo que encontramos, vimos, es que habían dicho, oye, esta semana vamos a molestar a tal persona. Y de pronto alguien apareció con la ficha RENIEC de la persona. Entonces sabían toda la información personal que desde RENIEC lo tienes. Sí. Y de esta manera, o sea, se sienten mucho más cercano a la víctima. No, pero además el otro asunto está, no necesariamente si se consuma o no el acto directo de violencia física,
es grave, sino el hecho de que estén exhibiendo tus documentos, tu dirección y todo, ya genera una inseguridad que Tremendo. puede hacer que una de las personas que está generando activismo en esto empiece a decir, mejor ya no sigo porque algo me puede pasar o le puede pasar algo a mi familia, ¿no? Totalmente. Ahora, los hallazgos, y yo he visto algunos datos, dice que han encontrado hasta 9 o 10 tipos de ataques virtuales que se usa para ejercer violencia de género, ¿no es cierto? 63% de los casos, hostigamiento, ¿no es cierto? Sí. Y el hostigamiento es esto que tú has mencionado, es decir... Claro, que te lleguen mensajes repetitivos, que insultantes, agresivos, claro, de todo hirientes. Tipo, ¿no? Y a veces puede ser también un hostigamiento sexual, pero otras veces no. Entonces, no solamente hay que pensar que cuando se lo hace para que, pidiéndote fotos íntimas o enviándote fotos íntimas, te dice un delito, pero si no es sexual, también lo es. También lo es, claro, claro. Y ustedes trabajan mucho el tema este de los datos también. Acceso no autorizado a las cuentas personales, por ejemplo, es otra modalidad también, ¿no? Sí. Es decir, empiezan a revisar tus cuentas, Totalmente. A seguir a tus amigos, ver tus circuitos. Claro, es como si se van metiendo dentro de un círculo de amistades virtuales, digamos que también suelen ser las amistades reales que tienes físicas, para de esta manera sentir que tú sientas que no tienes ni un espacio de seguridad. Claro, que estás acorralada. Estás totalmente acorralada y lo que buscan es silenciar e invisibilizar todos estos cuerpos, todas estas identidades que no cumplan con ciertas reglas sociales que según el statu quo una persona debería de cumplir. Claro. ¿No? Mencionabas, por ejemplo, al inicio lo de el currículo por igualdad de género. Sí. Eso encontramos en entrevistas que fue como uno de los topes máximos por los cuales activistas empezaron a recibir muchísimos ataques. Sí. Y vemos que esto no es solamente algo que pasa en internet, no es algo que pasa solamente en marchas, es algo que es totalmente dentro de la estructura social de qué es lo que debes enseñarse y qué es lo que no debería. Entender. Claro, y ojo, aquí hay que diferenciar lo que podría ser la deliberación, digamos, pública de un tema de interés público donde hay dos personas que tienen posiciones distintas. Eso está bien, no todos tenemos que estar de acuerdo. Pero aquí lo que hay son campañas de acoso y hostilización, hostigamiento a personas que por no pensar como ellos, ¿no es cierto?, las sencillamente quieren literalmente eliminar. Y para eso se basan en insultos, agresiones y agresiones de todo tipo, ¿no? Aquí hay otro dato que quisiera también nos puedas a comprender. ¿Quiénes son las personas que son más afectadas por este acoso, ¿no es cierto? Sí. Encontramos que mujeres y feministas y la comunidad LGTBIQ+, son las personas más afectadas por este tipo de violencia. Y es justamente porque tienen un labor, digamos, más público de fomentar la igualdad de derechos, de simplemente expresar quiénes son. Y ante eso, y es como un ataque. Es como, nos gusta decir eso, que es como, eres una persona que vas a decir algo. Pero si tienes estas características, es como si te pusieras un resaltador de que tu mensaje que va a llegar, otras personas lo están viendo más y que puede ser más vulnerable simplemente por quién eres. De acuerdo. Otro grupo que encontramos fueron el de activistas, ¿no? Que justamente por impulsar temas como el currículo, o impulsar temas como aborto seguro u otros, pues son sumamente más violentadas. Ajá. Y el otro grupo que encontramos que son mujeres que pueden ser afrodescendientes o indígenas. Ajá. Por defender, ni siquiera defender, por expresar su identidad y defender sus derechos también son muy atacadas. Ahora, pero cuando todas estas condiciones se condensan en una persona es peor todavía. Porque si tú eres una mujer indígena o negra, LGTBIQ+, ¿no es cierto?, pobre, en fin, es peor porque digamos todo eso va sumando en contra tuya desde la perspectiva de estas agresiones. ¿No es cierto? Totalmente, por eso me gusta pensarlo como un resaltador, pero es como si te pusieras más colores. Y es entonces, simplemente color tengas, o sea, digamos, eres más objeto de este tipo de acoso y de persecución. Exacto, y aquí también resaltar que no es un problema que las personas que estén en situación de vulnerabilidad tengan que solucionar. El problema son de los agresores, que ante estas situaciones de discurso... Claro, o sea, digamos, no es que la persona que está haciendo activismo para la igualdad de derechos tenga que dejar de hacerlo para que los otros se calmen. Exacto. Los otros son los que están generando estos actos de violencia y sobre eso hay que trabajar. Totalmente. ¿No? Pero dos cosas en relación a eso para ir terminando ya. Una, tú mencionabas hace un rato que se han ido generando también algunos mecanismos de protección, de resguardo de quienes hacen activismo en contra de esta manera absurda de plantear las cosas de este tipo de gente, sí. ¿No es cierto? ¿Cuáles son y cómo han ido esos fortaleciéndose y mejorando?
Y el otro asunto es qué se puede hacer por fuera de los activistas, como sociedad y como instituciones o en aplicación de la ley, para también prevenir este tipo de actos. Encontramos dentro de las cosas que los activistas están haciendo, digamos, dos rubros. Uno en temas de autocuidado, de formar entre estas personas comunidad para poder no sentirse solas ante este tipo de, pues, de violencia. No es una persona en la que lo pasa, son muchísimas. Encontramos también que a veces necesitan tomarse un desapego de la tecnología porque sí les agobia de mucha manera recibir ponte al día más de 100 mensajes con contenido muy violento, es algo drástico. También encontramos que empiezan a mejorar en sus técnicas de seguridad y privacidad en Internet. Y eso es una recomendación para todas las personas. No sea la plataforma que uno utilice, la recomendación más sencilla que podemos dar es siempre entrar a configuración y mira cómo están tus estados de privacidad. Ajá. Qué cosas tienes público, qué cosas tienes privado. Eso por general no se mira mucho, sí, ¿no? Porque no se arman las cuentas y no se da cuenta todo lo que... Sí. Exacto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, encontramos que algunas activistas tienen un perfil personal donde pueden compartir información con su familia, amigos que conoce. Y tienen un perfil público para hacer su activismo, ¿no? Entonces, de esta manera a veces ayuda a contrarrestar las consecuencias de su vida personal. Sí. Eso frente a las cosas que hemos logrado, ¿no? Directamente las personas que están vinculadas a este interés de seguir activando en estos temas. Exacto. Pero ¿qué cosa puede aplicarse para estos personajes que tampoco se pueden quedar en impunidad? Porque no pueden seguir haciendo esas cosas sin que nada les pase. Totalmente. O sea, desde septiembre ya tenemos una ley que pone como delito el acoso, el hostigamiento sexual, la distribución de imágenes de íntimas sin consentimiento y el chantaje sexual. La primera cosa que desde nuestra posición les decimos es que se denuncie. Ya existe esto, denuncie. No es un camino fácil. No todos estamos en la obligación de hacerlos, pero creemos que es importante para que el sistema también empiece a funcionar mejor, porque tenemos casos que han hecho denuncia y no se han seguido con un debido proceso de justicia para las personas que están siendo afectadas. Y por otro lado, creo que como ya sociedad debemos de preguntarnos siempre cuál es nuestro rol en todo este caso. Si eres hombre y de pronto te llega el pack, entonces, no lo pases. Si estamos hablando de imágenes de personas, imágenes íntimas de personas que se están distribuyendo sin su consentimiento, es un delito. Sí. Si tú pasas el PAC, estás apoyando eso a toda esta sociedad. Hay que explicarle a la gente qué es el PAC. Digamos, la vez pasada, un congresista, ¿te acuerdas el caso Becerril? La oesta, pues el Becerril ese que cobraba coima con porcelanato italiano. Ese también pasó un PAC, ¿no es cierto? Claro. Esto es una... Sí, el PAC viene a ser un conjunto de imágenes íntimas, puede ser imágenes, videos, sí, algún tipo de índole sexual que se estén difundiendo ya sea por algún medio tecnológico. Esto pasa sin el consentimiento de la persona que estamos viendo, escuchando, lo que fuere en este contenido que puede ser audiovisual. Entonces, desde septiembre, que una persona, si yo envío las fotos a una persona y esta persona sin mi consentimiento lo distribuye a una o a muchas más, eso ya es un delito. De acuerdo. Y de pasar estas imágenes se le llama, pues, pasar el PAC. Sí. Bueno, yo recomiendo a nuestros seguidores que, por supuesto, revisten este informe. Yo lo he hecho con interés, voy a seguir hablando de esto en los días siguientes. Ahí está, quienes nos siguen en la televisión, en las redes, lo están viendo. Conocer para resistir violencia de género en línea de Perú, Hiperderecho lo ha realizado y ha conversado con nosotros Marielly Flores, que es quien ha hecho esta investigación, y nosotros vamos a seguir, por supuesto, impulsando esto, ¿no? Muchísimas gracias por venir, gracias, por conversar con nosotros. Ay, que les vaya muy bien. Realmente un documento muy importante que debería difundirse mucho más y los medios deberían prestarle más atención. Conmigo será hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en Derecho. Que tengan un magnífico día.